José Roelio García, de Salamina Caldas. Ah, hace muchos años. Yo vine aquí a Medellín en 1957. 75. Poquito, ¿no? ¿Cuál es tu puesto de trabajo en el aquí, local? Aquí. ¿Es esto el local? Sí. Pero si está en la calle de Don Manuel. Llevo 18 años aquí. Lo que yo fui litógrafo y estampador de tela. ¿Y eso de cuántos? Uf, de María. Imagínate por ahí en 1960. Yo trabajé aquí en... ¿Usted no conoció cuando quedaba aquí en el Teatro Cóndor? ¿Dónde quedaba? Ahí donde está Carrefour. Trabajé estampando tela ahí. Estampaba tela a 10 centavos yarda, cuando eso existiera yarda. ¿Y ganaba buena plata? Ah, era buena plata en ese tiempo, uno ganase, en ese tiempo uno ganase 2.000 pesos al mes, era mucha plata. Mucha plata. Vino la modernidad, el modernismo y me sacó. Ya no hay más que hacer. ¿A qué te dedicaste? Ya me dediqué prácticamente a eso. ¿Al caucho? Eso es llanta, eso es de montacarga. Hay unas que sirven, hay otras que no sirven. ¿Y en cuánto compras allá? Me cuesta 60 mil pesos. Le hago por ahí 200, 250. Antirruidos, se llama esto. Esto es, está esto en el Toyota, que trae un muelle. Un muelle, que va en curva. Entonces en las puntas de esas hojas caen un huequito. Se acomodan dentro del huequito, entre hoja y hoja, para que no hagan, no chirren. Haga de cuenta que este es el muelle, la hoja. Entonces, este te pica de entrada dentro de esa cosa, con el fin de que no corra. ¿Cuánto vale eso, Rogelio? Esto vale 700. Que es algo peligroso con la mano. Pues ya estoy acostumbrado. Esto es para un tapón de un tanque de combustible. Y aprendí esa vaina a hacer todas esas cosas solo. Yo no tuve... Maestro. Antes yo tengo alumnos. Un trabajo que vinieron por ahí. Ah, unos tapones para una escalera. Los tapones los hice yo ahora. ¿Cuánto fue? Eso. Bueno. 16 pesitos. ¿Cuál le metió en este carro? En esta cabina. Ya un escalcito aquí. Un escalcito. Aquí va una escualización aquí. Una escualización. Eso no va a un escal. Y esos vienen modernos y vienen con... Vienen modernos y vienen con platina. Entonces, eso está saliendo del mercado, ¿no? ¿Entiendes? Sí, los viejos están saliendo del mercado. Ya tiene uno que adaptarse a ellos e ingeniárselos para hacerlo. Medidas, es una medida. Cuchillos y llaves.
metro y cosas así que la necesito. Y estoy que me voy de aquí. ¿Por qué? ¿Negociaste? No, inclusive yo estaba esperando para entregar hoy. ¿Sí? Entregar. Y el señor de la luz no vino. Puesto, no patalea, no es rebelde. ¿A qué? ¿A qué va uno a poner el de rebelde? Pero si le dan 1.000.000 de pesos a ustedes. Toca porque eso no era mío. Esto no es mío. Antes hay que dar gracias que me dieron trabajar tantos años. Este es el centro de Medellín. Entonces sacan una lacra. ¿Ustedes son una lacra? Una lacra, este conjunto es una lacra. ¿Qué significa lacra? Porque es una mancha en medio de la ciudad. Lo mismo que Barrio Triste. Lo mismo que Barrio Triste. Entonces ya llega el modernismo, entonces no sale. Y eso no tiene paro, pero... Tengo 4 días después de escribirme para arrancar de aquí. ¿Vas a comenzar desde otra vez? Prácticamente. Lo que sí es que ahora que me resuelvan este problema aquí, me quedo por ahí 1 mes sin dar golpes. ¿Descansando? Sí. No es de que levantes pensando en el trabajo. Y si uno de aquí se cambia a las 5, 5:30, se va para la casa. Prácticamente uno vive más aquí que en la casa. Y me voy a dar el descanso porque uno, si no me merezco un mes siquiera de descanso de tantos años.